somos niños. Buenos días, buenas noches. Nosotros somos los simios raperos, hip hoperos, DJ Kong. Un aplauso para DJ Kong. DJ Kong, el mejor DJ simio que hay en el mundo. El único. MC Simio, y vamos a rapear unas canciones de libros, de historias, de personajes, de verdad interesantes, no como esos raperos que se sienten bien malotes. Estos sí son aventureros de verdad. Aquí traemos historias, verdaderos héroes, verdaderos, como Simba el marino. Eso, nada de raperos de asfalto. Puro rapero, pura historia de verdad, de miedo, pura aventura, puro héroe de verdad. Puras, bueno, historias universales que, si ustedes toman los libros, pueden despertar su imaginación y viajar y volar muy, 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 muy lejos. Esta primera canción, niños y niñas, todos y todos con las manos arriba, se llama Simba del Marino, y dice así. DJ Kong, por favor, DJ Kong. Un aplauso para DJ Kong. Todos en sus casas, todas en sus casas con las manos en el aire. Todas a bailar y todos a bailar. Todos a escuchar Simba del Marino. Simba del Marino, niños y niñas. Soy Sinbad, mucho gusto, soy Sinbad, mucho gusto, soy Sinbad, marino de Bagdad. Mucho gusto, soy Sinbad, yo soy Sinbad el marino, me gustaba navegar sin un destino. Aventurero de profesión, nunca tuve miedo, siempre amé la acción. Sinbad, Sinbad el marino, Sinbad, Sinbad el marino, Sinbad, Sinbad el marino. Me gustaba navegar sin un destino. Lugares lejanos y majestuosos, seres amables y seres tenebrosos. En mis 7 viajes lo vi casi todo. Me llené de joyas y me llené de lodo. Un cíclope antropófago me quiso comer. Fui enterrado vivo junto a mi mujer. En la pata de un águila gigante yo volé. Y una playa de diamantes hermosísima encontré. Simba, Simba del marino, Simba, Simba del marino, Simba, Simba del marino. Me gustaba navegar sin un destino. Todos con las manos en el aire, 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 todos con las manos en el aire. Con las manos en el aire. Simba, Simba del marino, Simba, Simba del marino, Simba, Simba del marino. Me gustaba navegar sin un destino. Simba, Simba del marino, Simba, Simba del marino, Simba, Simba del marino. Me gustaba navegar sin un destino. Mucho gusto, soy Simba. Mucho gusto, soy Simba. Mucho gusto, soy Simba, marino de Bagdad. Vamos,
Varias veces estuve a punto de ahogarme. Enormes serpientes quisieron devorarme. En un viaje a un viejo un rollo le ayudé a cruzar. Y de mi espalda el viejo ya no se quiso bajar. Lo emborraché, me lo quité, y así mi viaje continué. Lo perdí todo y todo lo recuperé. Si te sientas a mi lado yo te lo contaré. Con letras de oro mis viajes se han escrito. Sorprenden al monarca, sorprenden al proscrito. Lo que te cuento no es mentira, es la verdad. Yo soy Simba del Marino, yo soy Simba de Bagdad. Simba, Simba del Marino. Simba, Simba del Marino. Simba, Simba del Marino. Me gustaba navegar, navegar sin un destino. Me gustaba navegar, navegar sin un destino. Me gustaba navegar, navegar sin un destino. Mucho gusto, soy Simba. Mucho gusto, soy Sinbad. Mucho gusto, soy Sinbad, marino de Bagdad. Esta siguiente canción se llama Odín y tiene mucho que ver con los vikingos, con los dioses vikingos. Muchos niños y muchas niñas no saben quién es Odín, quiénes eran los vikingos. Por eso esta canción, DJ Kong, ahorita la vamos a soltar para que escuchen un poco de esta cultura que data de años y años atrás y puedan echarse una escapada a este maravilloso viaje de los vikingos. Esta canción se llama Odín y todos en su casa a comer muchos plátanos y todos a bailar con esta canción que se llama Odín. Morir peleando su entrada al Valhalla, ellos están buscando. ¿Qué es el Valhalla? Te has de preguntar. Este hip hop te lo va a contestar. Al cielo los cristianos cuando mueren quieren ir. Junto a su Dios Padre por siempre quieren vivir. Quieren pasar la eternidad rezando, cantando alabanzas y el arpa tocando. En cambio los vikingos quieren pelear, pelear de día y de noche, festejar. Eso en el Valhalla es lo que sucede. Y al Valhalla entra quien en batalla muere. Abre las puertas, Odín del Valhalla. Abre las puertas, Odín, para mí. Salón de pieles y escudos, su decoración. Comida
la canción de Odín. Nosotros somos los simios raperos. Nos hemos escapado de unas jaulas que nos tenían encerrados, en unos laboratorios, y logramos escapar. Y así estamos haciendo música, que es lo que más nos gusta. Somos los simios raperos. Somos los mejores raperos de este país. Y hemos agarrado muchas historias, muchos libros, muchas aventuras, cosas muy interesantes que pasan en este planeta, que seguramente ya todos ustedes conocen sin duda. Nosotros estamos enterando de muchas historias que no conocíamos, porque encerrados no se conocen. Entonces la mente nos está llevando a muchos lugares. Acabamos de conocer un personaje que se llama Tom Sawyer. Tom Sawyer, un niño sin igual. Un niño que se la pasaba haciendo locuras por todos lados con sus amigos. Un niño que a mí me impacta. Que a mí me impacta porque ese niño tenía más energía que un chango, que un simio. En la selva de Borneo o en la selva de Chiapas. Los changos mexicanos, estos no me acuerdo cómo se llaman, los monos araña. Y esta canción que sigue se llama Tom Sawyer. Y dice más o menos así. Si en este momento él hubiera nacido del psicoanalista, no hubiera salido. Es hiperactivo, no pone atención. Debemos darle medicación. Pero él nació en otro tiempo. Niño libre, libre como el viento, que se divertía haciendo locuras, que se divertía haciendo travesuras. Tom, 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 Tom Sawyer, 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 Tom. Se metía y casi siempre avante salía, pero otras veces no lo lograba y la tía Poli tres palos le daba. Más no aprendía nunca la lección. Era Tom Sawyer un chico de acción. Al día siguiente, sin nada que hacer, en otro problema se volvía a meter. Algunas veces problemas chiquitos, algunas veces problemas grandotes, algunas veces ni chicos ni grandes, algunas veces grandotototes. Más no era malo, no me malentiendan, era solo un niño, quiero que lo entiendan. A quien le gustaba mucho vivir, mucho jugar, mucho reír. Debe quitar enamorado, que fuera su novia había logrado, mas su bogota lo traicionó. Y Becky Thatcher a la goma lo mandó. Dos grandes amigos Tom Sawyer tenía, grandes aventuras con ellos vivía. Huckleberry Finn y Joe Harper eran bomba de tiempo, los tres juntos eran. Eran piratas, eran guerreros, eran tres niños aventureros que se divertían haciendo locuras, que se divertían haciendo travesuras, que se divertían subiendo y bajando, que se divertían tesoros buscando, que se divertían corriendo y nadando, que se divertían la vida arriesgando. Tom, 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 Tom Sawyer, Tom, 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 Tom Sawyer, Tom. ¡MC Simio! ¡MC Simio, me encontré este libro!
Nezahualcóyotl. 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 Nezahualcóyotl, coyote hambriento, niños y niñas. Aquí dice que nació en el lago de Texcoco. No, no, Nezahualcóyotl no es, no es nada más un municipio del, del Estado de México. Niños y niñas humanas, humanos. Nezahualcóyotl fue un gran personaje de su historia, de su cultura. Esta canción va dedicada a Nezahualcóyotl, un gran guerrero, un gran poeta, un gran ecologista. No como ahorita, que todos los árboles los tiran porque creen que las hojas son basura. No como ahorita, que no les importa sembrar árboles y cuidarlos. ¿Qué va a ser de este mundo? Nos dejó su poesía. Su poesía maravillosa. Nos van a dejar un mundo sin árboles, en donde nos vamos a trepar los simios. Y esta canción se llama Nezahualcóyotl, con todo cariño para todos ustedes, humanos y humanas, que están viendo este concierto del Centro Cultural de España. Hambriento, Nezahualcóyotl, hijo de Iztlilxóchitl, sabio rey de Acolhuacán. Creció feliz junto al lago de Texcoco, aprendió de los sabios y guerreros otro poco. Niño sonriente, todo quería saberlo, todo quería sentirlo, todo conocerlo. Todo le gustaba, nada le disgustaba. La gente del reino al futuro rey amaba. Le gustaba estudiar, le gustaba jugar, le gustaba pensar, le gustaba soñar con ser un rey justo y dedicado, como su padre quería ser un rey amado. Más la ambición y la avaricia su bella vida habrían de terminar. Pues Tezozómoc, señor de Azcapotzalco, del reino de su padre se quiso apoderar. Tuvieron que escapar, pero su padre decidió pelear por defender su tierra y honor. Murió Iztlilxóchitl, murió un gran señor. Nezahualcóyotl tuvo que esconderse, tuvo que disfrazarse, tuvo que defenderse. Pues Tezozómoc por 10 años lo buscó y a sus soldados su corazón pidió. Pero los vientos habrían de cambiar, pues Tezozómoc este mundo iba a dejar. Viejo y enfermo el tirano murió y el perseguido la triple alianza formó. Otro tirano no iban a permitir, antes que esclavos preferían morir. Contra Maxtla el heredero fueron a pelear y al poco tiempo lo habrían de derrotar. Llegó a gobernar, su pueblo libre volvería a caminar, su pueblo libre volvería a nacer, su pueblo libre volvería a florecer. Ya como rey fue justo y amado, como su padre fue venerado. Miles de huehuetes y otros árboles sembró, poesía magnífica nos heredó. Nezahualcóyotl, te recordaremos, tu ejemplo justo perseguiremos. Siempre estarás en nuestros corazones, te escribiremos miles de canciones. Coyo de hambriento. Nezahualcóyotl, Nezahualcóyotl.
DJ Kong, MC Simio. Aquí, muy emocionados, muy contentos de haber salido de la jaula donde estábamos encerrados. Nos encontramos aquí y fuimos poniendo nuestra simioteca. Tenemos muy bonitos libros. Nuestra simioteca. Buena palabra, DJ Kong. ¿Cuántos? Simioteca. ¿Y ustedes tienen su biblioteca, niños, niñas? Su humanoteca. Qué simpático soy. A ver si nos pueden compartir qué tipo de libros tienen ustedes y cuántos han leído de toda su biblioteca que tienen. No la tengan nada más de adorno para que se vean bonitos. No, también se leen. Los libros son para leerse, niños y niñas del Centro Cultural de España. Por favor, lean mucho. Sobre todo en estos momentos que están encerrados en sus casas. Nosotros, como somos simios, pues sí podemos salir, porque el coronavirus nos hace los mandados, pero ustedes no. ¡Qué triste por ustedes! Sí. Esta canción que sigue va dedicada al Día de Muertos que acaba de pasar. Esta canción tiene que ver mucho con la muerte. Con Macario. Una historia muy mexicana. Una historia, pues más o menos como de miedo, como de diablos, de dioses, de muertes. Esta canción, DJ Kong, se llama Macario. Macario, por favor, DJ Kong, échale. De oficio leñador, Macario se llamaba. Con dinero y joyas Macario no soñaba. Macario soñaba con poder tener un jugoso pavo solo para él. Tenía Macario, 11 hijos tenía, así que su sueño solo en sueño quedaría. Pero su esposa que ajeno lavaba, aunque poquito pero con amor ahorraba. Y poco a poco en 3 años juntó lo suficiente y un pavo compró. Toma Macario, te lo has ganado. Vete pa' la selva y cómete tu pavo asado. A punto estaba Macario de empezar su suculento pavo a disfrutar, cuando de charro el diablo se le apareció y un pedacito a Macario pidió. Macario serio no se intimidó y de regreso al infierno lo mandó, diciendo puras peladeces. Este se alejó y el buen Macario a su pavo regresó. Comida, Macario. Convídame, 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 Macario. De nuevo estaba a punto de empezar cuando el Hijo de Dios Padre vino a visitar. Discúlpeme, Señor, mas no le puedo dar, pues a mi esposa sería como traicionar, pues pa' mí solo este pavo ella guisó. Y aunque con hambre ni un pedazo me pidió, te entiendo, Macario, dijo sonriendo, yo te bendigo, sigue comiendo. De nuevo Macario a su pavo regresó, cuando la muerte se le apareció. La vio tan flaca y tan hambreada, dijo a esta pobre no le puedo negar nada. Además que tiempo yo tengo que hacer, pues si me lleva mi pavo no he de comer. Así que su pavo en 2 partes partió y una mitad a la muerte regaló. La muerte estaba tan agradecida que al buen Macario le cambió la vida. Lo hizo doctor, de todos el mejor, mucho dinero y fama consiguió. Mas esta historia no termina aquí, pero al final ya no escucharás de mí, pues la huesuda me vino a visitar y yo no tengo un pavo que le pueda convidar. Así que su historia deberás buscar si con la duda del final no te quieres quedar. ¡Comida!
llame Macario. Buena canción, DJ Kong. Buena canción, muy buena canción. Te felicito, DJ Kong. Y los felicito a todos ustedes por aguantar en sus casas encerrados tanto tiempo, por pensar en los demás, por no salir, por ponerse un cubrebocas. Yo no me pongo un cubrebocas porque soy un simio y no, pues no me puede dar el coronavirus. Pero ustedes sí, así que pónganse. Somos seres vivientes, como cualquier otro, como los perros, las aves. Respeten mucho a los animales, por favor. Todos los animales, los queremos mucho a ustedes, los humanos. Por favor, no nos maltraten, porque les traemos muchas cosas lindas, muchas aventuras. ¿No, DJ? A nosotros no nos maltraten, simio, porque nosotros sí somos unos simios que no nos dejamos, ¿eh? Al primero que nos quiera maltratar, le damos tres cates. Porque somos los raperos, somos bien malotes. Exacto. Pero bueno, niños, no se olviden que todos ustedes tienen derechos. Échenles una ojeadita por ahí. Los derechos de los niños, uno de esos es que tienen derecho a divertirse. Así que sigamos con otra canción. ¿Qué te parece de la visita que tuvimos ahí en el zoológico de nuestra amiga Pipi? Esta canción se llama Pipi Calzas Largas y va dedicada a todas las niñas que están viendo este show y que pues están divirtiéndose en sus casas y cuando las dejen salir a la calle y cuando las dejen salir a los parques se van a subir a los árboles y van a hacer cosas muy locochonas. Esa niña era muy fuerte, una niña heroína que cargaba su caballo con tan solo una mano. Era más fuerte que el famoso Superman. Lo sorprendente de esta niña que dentro de su casa ella podía viajar con su mente a todos los países que ella le quería y le gustaban, investigaba. Entonces ustedes desde sus casas pueden agarrar un libro y viajar. Ahorita que no se puede salir, estamos en confinamiento, pueden agarrar un libro y viajar como Pipi Calzas Largas, que cargaba su caballo con tan solo una mano. Muy fuerte y disciplinada, ella sola se mandaba. Así que por favor, no se pierdan la rola de Pipi Calzas Largas. Y esta canción va dedicada para todas las niñas y dice así. Invierno 1941, nace una aventura, un libro ícono de la literatura. La mente se transforma cuando el libro tú lo lees. Listos que los simios la sinopsis rapearán. Pipi Calzas Largas, la niña heroína, montada en su caballo a nosotros va llegando. De Suecia para el mundo, su historia va girando y todos los humanos se la pasan informando. Su padre es un pirata, rey de la República del Congo. Su madre es una princesa que vive en un bello cielo. De forma horizontal se amarraba el cabello, dos trenzas le colgaban de color rebejo. Pipi Calzas Largas, una niña solitaria, fuerte y disciplinada, ella sola se mandaba. Con su caballo y simio, mis Ernesto siempre andaba. Para pegar el ojo, ella se cantaba. Sus vecinos amigos eran Anika y Tom. Dice que por las noches ellos solo veían. Nunca se mentían, pues es muy feo mentir. Muchos disparates que a los tres hacían reír. Se decía que el mundo siempre está lleno de asombro y se descubre descubriéndote los ojos. Su juego favorito, muchas cosas a encontrar. Chiquitas, medianas y grandotas a buscar. Plumas de paraulata, corcholatas y ocholatas de hojalata. Ideas de burbujas burbujeando con bobinas las hacían. De la noche a la mañana soñando siempre estaban. De la mañana a la noche buscando siempre estaban. Con tan solo 9 años se la pasaba apoyando a los cuerpos de bomberos, siempre ayudando. Y esto que te cuento yo no es un cuento, es un extracto de la historia de la Pipi que nos llegó así de facto. Siempre imaginando y de reversa caminando, cargando a su caballo con solo una mano. Estos simios locos de la Pipi están hablando. Ahora toma el libro y vamos rimando. Pipi Calzas Largas, la niña heroína, fuerte y disciplinada, ella sola se mandaba. Pipi Calzas Largas, la niña heroína, fuerte y disciplinada, ella sola se mandaba. Nadie esperaba que la Pipi aquí llegara, con todo el mundo ella siempre conectaba. 7 de la mañana y despierta ella estaba, con tan solo 9 años pero nada le faltaba. La Pipi aquí está, claro que llegó, pura diversión, pura diversión. Todos sorprendidos cuando vence a los fugidos, todos sorprendidos cuando vence a los bandidos. A veces muy abajo,
a veces muy arriba, pero con la fortuna de mirar siempre la luna. Pipi calzas largas, siempre nuestra amiga, muy lista y divertida, nunca desamiga. De Suiza para el mundo, la pipi está sonando, que se escuchen los coros, dos simios están rapeando. De Suiza para el mundo, la pipi está sonando, que se escuchen los coros, dos simios están rapeando. Mandaba Pipi calzas largas, la niña heroína, fuerte y disciplinada, ella sola se mandaba. Pipi calzas largas, la niña heroína, fuerte y disciplinada, ella sola se mandaba. Pipi calzas largas, la niña heroína, fuerte y disciplinada, ella sola se mandaba. Y ahora, ya con esta canción nos vamos a despedir. DJ Kong, esta canción. Nos encontramos con un bello libro. Un bello libro que los invitamos a leer. El hombre contra la inmensidad. No sé si sea tan bello. Porque una gran obra. Porque es un libro muy, muy violento. Es un libro que tiene mucha, mucha emoción. Mucho peligro, mucho. Es un libro violento. Yo no sé por qué les dicen a los niños que lean Moby Dick. Si van a leer Moby Dick, léanlo acompañado de un adulto, porque ese libro es un libro de muchas aventuras, de mucha tristeza, de mucha locura. Y si les gusta, lo pueden tener también ustedes en su simioteca. En su simioteca. Para cuando vayan creciendo, lo tengan ahí pendiente. En su humanoteca. Humanoteca. Y para cuando se vayan a acostar, cierren los ojos y sueñen con Moby Dick. Esta canción se llama precisamente así, Moby Dick. Nosotros fuimos los simios, hip hop, chan. No sé, hay que ponerle un nombre a este tipo de hip hop. Hip hop para humanos hecho por changos. Hecho por changos. Por changos guapos. Somos los simio. Changos más guapos de esta ciudad. Te manda a saludar tu novia. Tu novia ahí dice, mira. Te mando a saludar a tu novia. Mi novia. Un saludo a Ramón Rojo del Sonido La Changa. Con todo mi cariño. Y esta canción se llama Moby Dick. Para todos y para todas ustedes. Con todo nuestro cariño. Y respeten a los animales, por favor. Respeten a los árboles. Si no quieren que les caiga otra pandemia encima. No encierren a los pajaritos en las aulas. Porque nosotros estábamos encerrados en una jaula. No los encierren, déjenlos volar, por favor. Hicieron muchos experimentos con nosotros. Y eso no es bonito. Así que, por favor, respeten a los animales. Los niños respeten a las niñas. Las niñas respeten a los niños. Los niños respeten a los viejos. Y los viejos respeten a los niños. Y por favor, si se portan más como nosotros, los animales de las selvas, este mundo va a ser mejor. Dejen de portarse tan humanos, por favor. Pórtense un poquito más como los animales. Y esta canción dice así. Y todos con las manos arriba, que los simios están rapeando. Esa obsesión en la locura raya, tras la ballena blanca, capitana Jaflo, vaya.
que está buscando, que piensa conseguir. Se lo advierto, capitán, todos vamos a morir. Todos vamos a acabar en el fondo del océano si no puede controlar ese rencor insano que le tiene a la ballena que su pierna se llevó. Que le tiene a la ballena que alguna vez lo venció. Lo que pretende es insano, lo que pretende es mortal. Nadie puede ni podrá derrotar a ese animal. Es un ser inteligente que se sabe defender y que no nos tiene miedo. Capitán, piénselo bien. Piense bien, recapacite, pues con fuego está jugando. Y aquel que con fuego juega, sabes, se acaba quemando. Y pues la tripulación hoy no se quiere quemar, más bien quiere con dinero a su tierra regresar. Moby Dick, Moby Dick, Moby Dick, Moby Dick, solo piensa en Moby Dick. Moby Dick, Moby Dick, Moby Dick, Moby Dick, solo piensa en Moby Dick. Moby Dick, Moby Dick, Moby Dick, Moby Dick, solo piensa en Moby Dick. Moby Dick, Moby Dick, Moby Dick, Moby Dick, solo piensa en Moby Dick. 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 Solo piensa, solo piensa, solo piensa en Moby Dick. Solo piensa, solo piensa, solo piensa en Moby Dick. Solo piensa en Moby Dick. Solo piensa en Moby Dick. Más grande, gigantesca, diría yo. De los que la han visto cerca, solo un puño lo contó. Y aquellos que lo contaron, ella no quiere saber. Algunos, incluso el mar, no quieren volver a ver. Pero usted quiere encontrarla, quiere a como de lugar. Capitán, si busca al diablo, pues al diablo va a encontrar. Capitán, recapacite, está fuera de sus cabales. Moby Dick es el más fiero de todos los animales. Moby Dick, Moby Dick, Moby Dick, Moby Dick, solo piensa en Moby Dick. Moby Dick, Moby Dick, Moby Dick, Moby Dick, solo piensa en Moby Dick. Moby Dick, Moby Dick, Moby Dick, Moby Dick, solo piensa en Moby Dick. Moby Dick, Moby Dick, Moby Dick, Moby Dick, solo piensa en Moby Dick. Gracias. Fuimos los simios. Los simios raperos. Muchas DJ gracias por Kong. Todos los aplausos aquí. Los simios raperos rapeando. DJ Kong. Para el mundo. MC Simio. MC Simio. Para todos ustedes aventando unas rimas. Para que las compartan ahí con sus primas. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Que un par de simios rapeen mejor. Mejor que ustedes. Raperitos. Raperitos humanos. Venimos a ganar un poco y a divertirnos un poco. También, claro que sí, haciendo rimas. Por favor, historias. Si quieren rapear, aprendan primero a leer y lean mucho. Aprendan muchas palabras, aprendan mucha historia, mucha cultura. Es lo único que nos va a salvar. Es lo único que va a salvar a la humanidad de la extinción. Pueden viajar a través de la literatura, como lo mencionábamos hace poco.
como Pipi Calzas Largas de su casa. Agarraba los libros y viajaba y tenía siempre que contar a todas sus amigas, a todos sus amigos, todas sus aventuras que leía, y ella se metía dentro del viaje y conocía. Así que no olviden leer, por favor, y nos compartan de su simioteca qué es lo que tienen como aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, humanos. Al Centro Cultural de España. Humanos, humanas, síganos en el Facebook. En Facebook somos simios. Instagram. No sé ni qué es Instagram, porque soy un simio. En redes sociales, un humano nos hizo el favor de abrirnos y dice que estamos ahí como somos simios. En Instagram, en Facebook. Busquen a los simios en internet. Y muchas gracias con todo nuestro, nuestro corazón de chango. Les mandamos un beso y un abrazo a todos ustedes y a todas ustedes del Centro Cultural de España en México. Adiós, 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 adiós.